Carson. ¿Cuánto tiempo más aguantarás? ¿Debo pegarte otro balazo? ¿Eh? ¿Debo hacerlo? Basta, por favor. Basta. Basta, dices. Creo que me conoces lo suficiente como para saber que no pararé de torturarte hasta que me digas quién te mandó. Debes decírmelo, Carson. Solo así te salvarás. Stan. Descansa, soldado. Has vivido demasiado. No lo sé, John. La verdad es que prefiero trabajar. Vamos a ver, Larry. Tienes que entender una cosa. Este mundo está dividido entre las personas de buena onda, como yo, y las personas como tú. Dime, ¿vas a trabajar 10 horas por día, durante 5 días por semana, a lo largo de, como mínimo, 25 años? Sí, supongo que sí. Te dicen el más pelotudo del pueblo. ¿Escuchaste la fábula del pelotudo alguna vez? A ver. Cuéntala, pelotudo. Había una vez, en un bar, dos personas. Tres, para ser sinceros. Dos eran amigos, y vos sabes que cuando estás con amigos, la juntada hace que te hagas el vivo. Bueno, estos dos amigos se estaban cagando de risa de un pelotudo. Porque no era otra cosa que el hombre, era un pelotudo. Y para probar que era un pelotudo, cada día, estos dos amigos le ponían dos monedas. Una de un peso, y la otra de 50 centavos. ¿Qué hacía el pelotudo? Siempre agarraba la de 50 centavos. Un pelotudo, ¿no? Totalmente. Bueno, un día, una cuarta persona se da cuenta de lo mal que lo estaban haciendo quedar al pelotudo. Siempre con el mismo juego, claro. Apenado lo llama y le dice: che, ¿no te das cuenta que la de 50 centavos vale más que la de un peso? El pelotudo responde: sí, obvio que me doy cuenta. Lo que pasa es que si ellos saben que yo sé, no me van a dar nunca más un peso. ¿A dónde quieres llegar exactamente? A que no siempre, el que aparenta ser el más vivo es el más vivo. Puede ser tranquilamente el más pelotudo. ¿Me estás diciendo pelotudo o estoy muy sensible? Escucha, robarle la casa a un millonario no es precisamente una actividad que lo haga el más vivo. No pretendo ser el más vivo, pero tengo la plena confianza de que esto nos saldrá bien. Puedes tomarlo o dejarlo. Total, yo voy a ser millonario. Escucha. Ya tengo un plan hecho y listo. ¿De qué se trata? He reservado pasajes para ir a Venezuela. He sacado dos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Robamos la casa y luego nos fugamos hacia Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Porque allí no hay extradición con Estados Unidos. ¿Y si sale mal? Bueno, vamos a tener que matar al propietario de la casa. Y también escapar hacia Venezuela. O sea, que nuestro destino está en Venezuela. Me temo que sí. Ok, Venezuela será entonces. ¿Qué te pasa que estás tan callado? No lo sé. Supongo que estoy tratando de concentrarme en el plan. ¿Tienes dudas? Sí, tengo una duda. ¿Qué duda? La duda de la bodonga. ¡Sos un pelotudo! ¿En serio tienes dudas? No, todo va a salir bien. A donde vamos no hay nadie. Por eso elegí esa casa. ¿Cómo lo sabes? Porque el tipo es un empresario que anda siempre de viaje, según me dijeron en el barrio. Esperemos que salga bien. No habrá problemas, créeme. ¿Por qué tienes esa cara, pelotudo?
¿Estás nervioso? No, es que no me convence del todo lo que vamos a hacer. Nada más. ¿Qué es el que no, te convence? Este plan mafia que tienes. Por favor, Larry. No me hables de carteles ni de Los Soprano. ¿Sabes qué? La mafia más grande vive en el Vaticano. Con ese truco de la fe, se la dan a la gente. Se la dan a cualquiera que piense diferente. Y te voy a hacer algo para que pienses. La palabra te puede matar más rápido que una pistola. Es aquí. Lamento profundamente lo que ocurrió con su amigo, pero los negocios son negocios y por lo tanto usted debe pagar lo que John debía hacer. Este robo no fue casual. Creo que ya a esta altura debería saberlo. Me imaginé que había alguna mafia detrás. Tengo un amigo muerto por deudas y yo me veo involucrado en algo en lo que no debería estar. ¿Cómo carajo pensás que me siento, eh? Tengo un asesino serial buscándome. ¿Qué carajo debo hacer? Debe calmarse, Larry. Hay algo que tengo que saber. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué? ¿Me lo va a pedir? ¿Se borra de la situación? No, Larry. Pero debo asegurarme de que el dinero está disponible. El dinero está escondido. Y hasta que no vea a este asesino muerto, no se lo entregaré. ¿Es él o yo? Y si al final soy yo, el dinero me lo llevaré a la tumba. Bueno, parece que tenemos un conflicto de intereses. Y me parece bien. Intentaré solucionar su problema. ¿Cómo? ¿Cómo crees que se acaban los asesinos seriales? ¿Con otro asesino? Hola. ¿Quién es? Creo que sabes quién soy. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero el dinero, Larry. Quiero todo el dinero que me robaron. Lo tengo. ¿Lo gasté? Se acabó. Todo el dinero en putas y en alcohol. Es interesante. El humor es sano. Pero no en esta ocasión. Te estás condenando, Larry. ¿Sabes hasta dónde me dirijo? No, y tampoco quiero saberlo. Sé que estás en el motel que está saliendo de la ciudad, pero no es allí de donde me dirijo. Me dirijo al norte, donde está tu familia. No involucres a mi familia en esto. Entonces dame el dinero, Larry, y te prometo que no lastimaré a tu familia. No puedo decirte que tú te puedes salvar, porque no puedes. Ándate a la mierda, hijo de remil puta. Solo para hablar de este conflicto de intereses que hay con el asesino serial del pueblo. Ted Bundy, por eso me llamo. ¿Que también lo conoce? Lo suficiente como para que me contrate. Compartí algunos meses con él en Vietnam. Y bueno, básicamente sé cómo piensa. Su última víctima, John, fue asesinada de una manera bastante violenta. Es probable. Era ya un psicótico desde Vietnam. No creo que haya cambiado, señor Stamp. ¿Y cómo es de peligroso? ¿Comparado con qué? ¿Con la peste bubónica? Yo diría que es un loco asesino, pero ¿qué más da? Hay muchos de ellos. Vamos, John. Dijiste que sabías dónde buscar. ¿Te crees que vivo aquí, pelotudo? Debe estar en alguna maleta, o eso es lo que me dijeron. ¿Quién te dijo? Larry, esto no es un plan mío.
Debo mucho dinero y me dijeron que aquí estaba mi solución. Bueno, esto ya es demasiado. Cierra el culo y mira. Ahí está la maleta. Se terminó, Larry. Vámonos. Iré a devolver el auto. No vaya a ser cosa de que nos hayan visto. Anda, y vuelve pronto. Que tenemos que ir a la oficina de Stan. Es a quien le debo el dinero. ¿Está muy lejos? Nah. Unas 4 cuadras, más o menos. Chao, hasta luego. Cuando uno deposita su confianza a gente que no conoce, puede que termines en una situación incómoda. Mira, John, puedo llamarte John, ¿verdad? Sí, sí puedes. Igualmente iba a hacerlo aunque no quieras. Es una manera de mostrar quién manda la situación. Lo que quería decirte es que no siento enfado por lo haberme robado. No lo tomo como algo personal, pero debo decirte que debe de haber consecuencias. ¿No lo crees? Yo no sé qué decir. Es mejor que reine el silencio, John. Tengo intención de sembrar el miedo. Por eso es que no esperaré a tu amigo ahora. Por favor, no me mate. John, sabes que no puedo hacerlo. Eres parte del plan, John. Por favor, no sabes cómo está la situación. Por favor, te lo pido. No, John. Creo que no entiendes esto y lo mínimo que puedo hacer es explicarte cómo funciono. Para haberme causado un mínimo problema, tendría que estarte poniendo una bala en tu puta cabeza. Yo tendría que ir a la cárcel, sí. Pero cuando yo salga, vos de pedo estarás saliendo del coma. Y entonces voy y te parto tu puta cabeza nuevamente. Así funciono yo. Un placer, John. Lamento profundamente lo que ocurrió con su amigo, pero los negocios son negocios y por lo tanto, usted debe pagar lo que John debía hacer. Este robo no fue casual. Creo que ya a esta altura debería saberlo. Me imaginé que había alguna mafia detrás. Tengo un amigo muerto por deudas y yo me veo involucrado en algo en lo que no debería estar. ¿Cómo carajo pensás que me siento, eh? Escucha, no tienes por qué hacer esto. Puedo borrarme de la situación hoy mismo. Podemos ir a un cajero automático. Hay 10.000 en juego. ¿Un cajero automático? Creí que ya me conocías, Carson. No tienes por qué hacer esto. Porque todos tienen que decir eso. No esperarás convencerme con ese argumento, ¿o sí? Dime, Carson, ¿crees en la figura de la muerte? ¿Cómo? En la figura de la muerte. ¿Crees en ella? Nunca la comprendí. Se dice que cada 60 años, una persona se encarga de ir y llevarse de la mano a las personas que deben dejar de vivir. Creo que nunca me ha pasado. Que alguien acepte con total honestidad que su tiempo ha llegado. Tú, ¿aceptarás? ¿Tienes idea de lo loco que estás? Lo dices por la naturaleza de esta conversación. Lo digo por tu naturaleza. Iré a tomar agua al bar. Adiós, Carson. No puedes irte, Larry. Todavía no se me ha pagado la deuda. La deuda era de John, y John murió. No puedo hacer nada por ti, Stan. Habíamos llegado a un acuerdo. Yo me estoy ocupando de tu seguridad. No tengo garantías, Stan. Lo siento. El avión parte hoy a la medianoche.
plazo, ¿eh? ¿Debo hacerlo? Basta, por favor. Basta. Basta, dices. Creo que me conoces lo suficiente como para saber que no pararé de torturarte hasta que me digas quién te mandó. Debes decírmelo, Carson. Solo así te salvarás. Stan. Stan. Descansa, soldado. Has vivido demasiado. Algo de un tal Larry. Dijo que se dirigía a Venezuela. Venezuela, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo no soy nadie. ¿Vas a matarme? Eso depende. ¿Puedes verme? ¿Su nombre? Larry, señorita. ¿Larry cuánto? Larry Trump. Aguárdeme un segundo, debo hacer algo. Larry Trump. ¿Sí? Debe acompañarme a la estación. Hay algo de cargar sobre esa valija. No puede ser en otro momento. No. Este es el momento justo. Deme la mano. Dime. ¿Qué es la figura de la muerte? Se dice que cada 60 años una persona se encarga de ir y llevarse de la mano a las personas que deben dejar de vivir. Creo que nunca me ha pasado. Que alguien acepte con total honestidad que su tiempo ha llegado. Tú. ¿Aceptarás?